Hoy conocemos a una diseñadora enamorada de Marbella, de su luz, de su costa. Ana dice que no se rige por las tendencias actuales, que prefiere crear las suyas propias y así conseguir que su arte, el diseño, sea mucho más original, sin intención de copiar a nadie. Charlamos con su hija, Victoria, que es su mano derecha y su mejor relaciones públicas. Bueno, Victoria, lo primero, muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos aquí en el taller, en el corazón de Anita Style. Lo primero, háblanos un poquito de la firma, del espíritu de esta marca, que es creada por tu madre, que es bueno, pues, la que se encarga de todos los diseños. Sí, bueno, mi madre con lo que destaca es que es única, la verdad. Ella no se dirige por las tendencias ni nada, todo lo que hace es lo que ve en su cabeza. ¿Sabes? Y todas sus cosas son únicas. Entonces no puedes hacerte un diseño dos veces, ni por ejemplo, si le dices que quieres una revista o un modelo tampoco. Son cosas que salen de su interior y como con eso transmite sus sentimientos y su alma por dentro. Por eso son cosas diferentes que, por ejemplo, no se parecen mucho a las cosas que hacen nosotros diseñadores. ¿Cómo podemos definir a una mujer Anita Style? Pues una mujer inteligente, elegante, que es segura de sí misma, sobre todo son cosas por la mujer trabajadora, para su vestido de fiesta también. Y siempre lo que dirige es la elegancia y todo el estilo que tiene, bueno, se saca con eso. ¿Es difícil conseguir esa elegancia que, bueno, caracteriza a los diseños de Anita? Sí, pero creo que ella sí lo consigue, porque sabes, todas sus cosas son, bueno, sobre todo destaca el plata, el negro, el blanco. Como podéis ver en los cuadros, también en las cosas que están ahí. Y es eso, también mezcla colores, pero son en plan, sobre todo telas lisas. Lo que le gusta mucho es el satén, el encaje. Entonces sí, todas las cosas que hace, bueno, son cosas que le vienen por dentro. Tú has desfilado en diferentes ocasiones para tu madre, así que mejor que tú, nadie para contarnos cómo se siente una mujer cuando lleva un diseño de Anita encima. Pues muy bien, la verdad. Por ejemplo, hay muchos modelos que se ponen nerviosas cuando salen, pero yo no, es que cuando, a lo mejor, puede que esté nerviosa antes de desfile, pero cuando me pongo su ropa y ya, el modo por el que te sientes, ¿sabes? Es súper impresionante, ya entonces entras sino con ganas de desfilar, de enseñar lo mejor de ti, de enseñar bien la ropa, porque es muy importante eso, cómo se siente la chica. Porque si una chica desfila algo que no le gusta, no puede enseñarlo bien, ¿sabes? Pero sí, si te gusta y te sientes feliz, sientes segura con eso, pues sí, le enseñan lo mejor de ti, siempre. Hablando con Anita hace unos instantes, uno se da cuenta pues, que es una mujer muy especial. Es una mujer que vive el diseño desde su parte más artística, ¿no? Sí, es que prácticamente es su vida, ¿no? Desde pequeña, desde siempre, la ha encantado la moda, está enamorada de la moda y siempre ha dibujado, ha diseñado, siempre. Llevo más de 20 años en la industria de la moda, especialmente, produciendo sus diseños y todas sus cosas, y es algo que le viene por dentro, es su modo de vivir, no puede vivir sin la moda, eso sería imposible para ella. Lleváis poquito, ¿no?, aquí en Marbella. Marbella sí, 3 años solamente. No sé si de alguna forma, al llegar a Marbella, los diseños han cambiado o ha tenido que adaptarse de alguna forma a la manera de diseñar para encajar, ¿no?, con la ciudad. Hombre, no creo que les haya cambiado. Lo que ha pasado es que la gente aquí como si se ha adaptado a sus diseños, ¿sabes? La gente está sorprendida porque son cosas diferentes.
pero ha ido mucho gustando a la gente y también sobre todo tenemos muchas clientas rusas y cada vez más también españolas. O sea que eso va gustando a la gente y sí, se lleva muy bien, la verdad, creo que. Ofrecer algo diferente es difícil, ¿no? Es complicado. Lo que me gusta mucho de ella es que no se rige por lo comercial y lo que cree que va a vender más, sino por lo que le viene de dentro. Ella arriesga y pone sus diseños y los hace y la gente y gana con eso. La gente le gusta, se arriesga y gana, la verdad, ¿sabes? No es que dirija por lo comercial y por lo que cree que va a vender, sino que expresa su alma. No puede presentar algo que no le guste, ¿sabes? Para ella sería fatal a lo mejor ver una tendencia o algo que se lleva y que no, por dentro no le guste y presentarlo solo para ganar dinero, para ella no sería bien. ¿Solo moda de mujer o también se ha planteado, o se ha hecho en algún momento moda de hombre? Ha hecho antes, también, hace unos años también ha hecho cosas de hombre, pero son en plan más complementarias para unas colecciones. Lo que ella es así más, ella son ropa de mujer. Cuéntanos, Victoria, ¿cómo es la última colección de Anita Style? La ¿Qué última viste? colección sobre todo es, creo que el más, son sobre todo vestidos de gala, todos súper largos, de un color de azul. Si ves en la página, sí, la colección se llama azul. Entonces son todos vestidos súper oficiales, largos, con perlas también. Solo eso sí, son muy bonitos. O sea que mucha influencia del mar, ¿no? El mar. Sí, eso también. ¿Habéis desfilado en algunas ocasiones en Marbella? Se ha podido ver, bueno, vuestros diseños. No sé si tenéis preparado para dentro de algún tiempo alguno más. Hemos desfilado sí en Golden Goose, en Prada, también en Televisión de Marbella. Y próximamente, ahora estamos hablando con un sitio de un beach club que está en Torremolinos, pero todavía no está decidido. No sé, bueno, sí, también estoy negociando con otros sitios, pero no hay nada fijo, entonces cuando tenga fecha y todo eso, Ya, tú nos ya. avisas, ¿eh? Sí, Podemos decir que en Marbella la mujer es elegante, ¿no? sí. Sí, yo creo que sí. Cuando una mujer ya descubre la elegancia y la conoce, pues ya como se enamora de ella, ¿sabes? Ya siempre, siempre va a querer estar elegante. Pues Victoria, muchísimas gracias por habernos atendido, habernos abierto las puertas de vuestra casa para mostrar vuestro arte, el arte de Anita, y os seguiremos la pista por De habernos nada, a atendido. vosotros. Anita Style propone una mujer elegante, sensual y urbana. Su creadora es especial. Es de ese tipo de personas que emana arte y que ve en el diseño algo más que una industria. El mar inspira sus creaciones y disfruta viendo que sus clientas se van sintiéndose diferentes gracias a sus trajes.